Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y como estáis leyendo en el título, para hablaros de una nueva colección de Essence. Hace nada, pero relativamente nada que salió la anterior y ya hay una nueva, ya hay una nueva. Y es que en ocasiones Essence hace un poco cosas raras y bueno, también es porque, como sabéis, hay colecciones que no se distribuyen a todas partes y nos toca esperar mucho entre colección y colección y otras que van a lo loco, despachando colecciones como si no hubiera un mañana. Y bueno, la verdad es que ya os digo, hace nada que os hablé de la anterior colección de la Happy Kawaii y hoy os voy a hablar de esta nueva que se llama Adventure Awaits. Así que si os apetece conocerla, ver qué cositas me he comprado, qué me parecen y demás, ya sabéis, quedaos porque empieza ya. La colección de Essence, que como os decía se llama Adventure Awaits, está inspirada en la belleza de Asia, África y Oriente. Nos dice que nos va a trasladar a un viaje lleno de emociones, que tiene colores alegres, diseños en e increíbles bronceadores. Cada producto refleja las diferentes culturas y consigue un look espectacular lleno de diversidad. Todo eso. Bueno, pues como podemos ver un poquito, está inspirado como en los viajes, en acumular experiencias, en disfrutar, ¿no? Y demás. Y bueno, pues la verdad es que lo que es la temática de la colección a mí personalmente me gusta bastante. Voy a ir enseñándoos las cositas que yo tengo. Tengo que deciros que me parece que esta colección no es excesivamente amplia en cuanto a cantidad de productos. Y una cosa que me ha sorprendido bastante es que no hay ningún producto para uñas. Es decir, no hay esmaltes de uñas ni nada así, que eso es algo bastante extraño en Essence, porque Essence siempre, siempre, siempre tiene algo para uñas. Y bueno, pues en esa ocasión han preferido hacer quizá una colección un poquito más recogidita. Igualmente, yo no me he comprado todo, hay unos cuantos productos más de los que yo tengo, así que como siempre abajo en la cajita de información os voy a dejar link directo a la colección completa en la web de Essence para que podáis ver todos los productos y conocerlos más en profundidad. Ahora sí, paso a enseñaros mis compritas y os enseño que me he cogido la paleta de sombras. Es la única que hay. Como veis, pone Bronzing Eyeshadow Palette y es el 01 Collect Moments, Not Things. Ahí lo tenéis. Nos dice Essence que tiene 6 tonos bronce perfectamente combinados, de acabado metálico y gran pigmentación, para un precioso brillo bronceado que recuerda a la belleza de Oriente. ¡Qué potito! Bueno, la abrimos, viene tal que así, no lleva espejito ni nada. El diseño, como veis, es así un poquito por el interior rollo étnico, pero por fuera lleva unos globos aerostáticos y el mapa mundi, que me parece muy bonita, la verdad, el diseño es muy bonito. Es de cartoncito, cartoncito muy ligero, no pesa absolutamente nada. Y aquí podéis ver las 6 sombras. Como nos dice Essence, son todas, bueno, según ellos son metálicas, para mí hay algunas metálicas, no sé, alguna. El resto satinadas y bueno, purpurina alguna también tiene. Bueno, van en la estela brillante. Los colores son muy monos, como veis, como ellos dicen, están la verdad es que bastante combinados. Pero claro, al no tener ninguna sombra mate, para mí no es una paleta perfecta o ideal para llevar sola. Me faltaría una sombra beige mate para iluminar bajo la ceja y por lo menos otra para transición en un marrón clarito o algún tono así. Voy a hacer los swatches y las vemos, porque bueno, ya sabéis que con Essence puede haber lotería, que salgan buenas o salgan malas. Bueno, pues aquí las tenéis y como podéis ver, en esta ocasión han salido bastante buenas. Tengo que decir que la textura de las sombras es suavísima, pigmentan muy bien, se trabaja muy bien y no se pierden nada al trabajarlas. Estoy hasta sorprendida. Porque de verdad, siendo además colores tan similares o dentro de una misma gama, me daba mucho miedo pensar, bueno, pues cuando ponga esta y la difumine con esta, todo lo mismo. Pues no, resulta que cada una mantiene su color y eso me ha gustado. Bueno, os voy diciendo, ¿vale? Ya que cada una de ellas tiene nombre y eso, las voy a ir señalando una por una. Esta de aquí se llama Joyful Moment. Es un tono como un beige irisado. Tira bastante a blanco, cosa que no me gusta mucho, pero realmente blanco, blanco, blanco no es, así que bueno, para iluminar lagrimal y esas cosas. Esta segunda de aquí que se llama Golden Moment es un dorado, como estáis viendo, un dorado algo anaranjado, bastante cálido. Esta de aquí se llama Sweet Moment, tiene unas pequeñísimas purpurinas en color plata y bueno, es un marrón clarito con bastante tono doradito. No es tan dorado como el anterior, como se puede observar, pero sí tiene ese punto doradito. Esta de aquí, que creo que es mi favorita, se llama Unforgettable Moment. Es un marrón también con un cierto punto dorado, pero muy bonita, de verdad, me gusta muchísimo.
Esta de aquí se llama Beautiful Moment. Como veis, tiene como una textura diferente a las anteriores. Quizás sea más metálica, a mi parecer, porque como veis, en ella incide bastante la luz. Es un tono, no sabría, como un champán muy claro. No sabría muy bien cómo decirlo, y la verdad es que tiene una luminosidad muy bonita. Y esta última, que se llama Wow Moment, es un tono más violáceo, es como un marrón que tiene un punto rosado violáceo, y también me parece muy bonita. Mirad, así sin luz, es que al darles la luz, como son todas satinadas, como que parecen más claras de lo que en realidad son. Así que ahí también las podéis ver en un tono muy real. Y bueno, os enseño que el look de ojos me lo he hecho hoy con ellas. Bueno, he utilizado el marrón que os digo que es mi favorita, Unforgettable Moment. Y en la parte central el tono más dorado. Y la verdad es que ya os digo que se han trabajado fenomenal. La paletita tiene 12 gramos de producto en total, es decir, 2 gramos cada sombra, y su precio es de 4,99 €. A mí de verdad que me ha gustado. Sí que es verdad que no son colores hiper especiales que no hayamos visto nunca, pero me parece que tras algún chasco que otro con sombras de Essence, me parece que están muy bien, de verdad, muy bien, pero que muy bien. Se han mejorado, eso es punto positivo, pero esto tampoco quiere decir que a partir de ahora vayan a ser todas buenas, que como os digo, es una lotería. Otra cosita que me he comprado es el lápiz que tiene la colección, este de aquí. Es un lápiz que se puede utilizar tanto en ojos como en labios, de hecho lo pone Eye and Lip Liner. Es único tono 01 Livingston Messages, ¿qué iba a decir? Livingston Messages o algo así, ahí lo podéis ver. Y bueno, como os digo, se puede utilizar tanto en los ojos como en los labios. Es color oro rosa, que no me salía. Tiene un acabado bastante brillante, bastante tipo metalizado, vamos a decirlo así. Pigmenta súper bien, la mina es súper súper blandita y es de los que cuando se secan se fijan. De hecho, cuando ya está seco cuesta un montón incluso quitarlo con la toallita. Me parece que tiene muy muy buen agarre y muy buena duración. Yo lo he probado tanto fuera como dentro del ojo, fuera una maravilla y dentro también. De verdad que estoy sorprendida. Hoy de hecho lo llevo en la waterline y me gusta mucho porque me parece que da cierta luminosidad y limpieza a la zona de la waterline, pero sin ser tan llamativo como podría ser un tono beige mate, que era algo más natural. Y la verdad es que me ha gustado un montón para eso. Hoy es el primer día que me lo he puesto en la waterline y me parece que queda muy muy bonito y de verdad que pigmenta súper bien. Para los labios, sinceramente, no es un color que a mí me guste. Pero porque, bueno, ya sabéis que yo labiales metalizados, en tonos claros, además, como que no. La verdad es que lo cogí un poco por coger, porque me llamó la atención que fuera para ojos y labios, sobre todo porque me parecía un color curioso para los ojos, y fue como, mira, lo cojo y lo descubro por mí misma. Y ya os digo que a mí para los ojos me ha encantado. Para los labios debe funcionar muy bien con respecto a duración y demás, por el tipo de lápiz que es, pero a mí el color no me triunfa nada para los labios, pero nada de nada. Tiene 1,39 gramos de producto y su precio es de 2,89 €. Y ya que estoy hablando de colores de labios, os voy a enseñar los dos labiales que hay en la colección y me he comprado los dos. Realmente, leyendo su definición, nadie entendería por qué los he comprado. Os leo, ¿vale? Nos dice que son colores intensos en tono ciruela y rosa con un efecto metálico precioso de pura tendencia en una barra muy cremosa. Lo que a mí no me gusta. Metálico, excesivamente cremoso. Pero no sé por qué los compré. Y cuando me llegaron dije, qué cosa más bonita. Primero el packaging. Tengo que decir que en las fotos así promocionales de la web y demás, me parecía que iba a ser un packaging cutre, de mala calidad, como malucho. Y cuando me llegaron me pareció precioso. Además que es de plástico duro, se ven súper buenos, no sé, que cierran súper bien. Es una tontería, pero me sorprendió. Y bueno, es que encima el packaging es precioso porque los tapones, bueno, la parte esta es translúcida. Lleva como motivos hindúes y este lleva motivos más como orientales. Y son súper bonitos, pero súper bonitos, ya solo lo que es el packaging. Pero es que lo de dentro es más bonito todavía. Bueno, os voy a enseñar. Este es el 01 Kisses from the Orient, el tono más ciruela. Que bueno, puede llevar un poco a confusión porque la parte exterior es un poquito más rojiza. Y cuando... ¡Uy, que no puedo! Y cuando lo abrimos, la barrita se ve bastante borgoña. O al menos a mí me da esa impresión. Pero al swatcharlo, tiene un color ciruela precioso. Pero precioso. Tiene como un ligero rollo metalizado doradito,
pero no es metalizado venida del futuro. Es que yo, el metalizado que no me gusta es esa sensación de escarcha en la boca. Sin, o sea, ese color escarcha. Y esto es un reflejo y me parece tan bonito, o sea, de verdad. Pero tan bonito, miradlo ahí. Ahí, 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 ahí. Perfecto, no sé qué me pasa hoy que está la luz on fire. Perfecto, ahí lo veis, niquelado. Y el tono 02 que se llama Kisses from Asia, este es Kisses from the Orient, creo que lo he dicho. Y el 02 es Kisses from Asia, que es el rosita y es el que llevo yo hoy. Y me parece preciosísimo también. De verdad, no sé si vino una musa a decirme, va, cómpratelos Laura, que te van a gustar. Y ese fue el impulso que tuve, pero es que mirad qué rosa más bonito. Y lo mismo, tiene ese halo dorado, pero es como un halo, no es un escarchado, un frost, no es ese rollo, sino que es simplemente como un halo luminoso que hace que eso, que le da luminosidad al labial, luminosidad a tus labios. Y me parecen unos labiales buenísimos. Tienen muy buena pigmentación, se llevan comodísimos en los labios y son cremosos, sí, pero no churretean, no se salen del labio, no, si transfieren, por supuesto, pero no se salen del labio, no es esa sensación de labial que dices, esto se está escurriendo, que va, para nada, súper, súper cómodos y de verdad, súper sorprendida porque no esperaba que fueran tan, tan bonitos, de verdad, ni de tan buena calidad. Ya os digo, y esto y esta colección me tiene living. Y bueno, cada uno de estos labiales tiene 3,5 gramos de producto y su precio es de 2,99 €. Y paso ya por último a enseñaros las dos cositas de rostro que me he cogido de la colección. Me he cogido uno de los Jumbo Bronzers, digo uno porque hay dos tonos diferentes, uno para pieles claras y otro para pieles más oscuras. Yo he cogido, por supuesto, el de pieles más claras, que es el 01 My Happy Place. Ahí lo tenéis. La verdad es que es bastante grande, tiene 20 gramos de producto, 12 son los meses de caducidad. 20 gramos de producto, es más o menos como la palma de mi mano, más o menos. Y bueno, lleva un diseño de prensado súper bonito, como veis es un bronceador dúo con un tono bastante, bastante clarito y otro ya un poquito más subido. Se podría pensar que el tono claro sirve como iluminador, pero yo os diré que para mi gusto no, a mí como iluminador me queda oscuro. Y el tono de aquí es como un poquito más grisáceo y el otro bastante más cálido, bastante más cálido. Lleva un diseño, como os decía, muy chulo, con motivos así tipo étnicos. Y a mí me recuerda la forma del triángulo a un tipi indio, pero vamos, eso ya es porque me recuerda a mí. Pero no quiere decir que lo sea. Aquí os enseño los swatches, el tono más claro, el tono más oscuro y la mezcla de los dos un pelín difuminada. Tengo que deciros que el polvito es súper, súper suave, pero súper suave. Pigmenta muy bien, cuidado, que se puede coger más de la cuenta sin necesidad de ello. Y se trabaja y difumina súper bien en el rostro. Es la mezcla, para mi gusto, queda un pelín cálida. Pero claro, es un bronceador, no es un polvo de contorno. Con lo cual también entiendo que tenga ese punto un poquito más cálido. Yo hoy me lo he puesto. Me queda, la verdad es que el tono perfecto, pero quizá ahora mismo que yo todavía no he cogido ningún tipo de color, vamos, que no he ido a tomar el sol ni medio minuto, me lo veo un poco demasiado cálido. Quizá con un pelín de tono bronceado me lo vea mucho más bonito, pero aún así me queda muy bien, ¿eh? Quiero decir que sí que es mi tono, el 01. Así que por si os sirve de referencia, ya sabéis que Essence y eso tiende a tener productos más bien claros que oscuros, pero hay otro más oscurito, así que si sois un pelín más morenas que yo, id directamente al otro, porque si no este apenas se os va a notar. Porque yo os digo que a mí me queda bien, aunque creo que eso, que el subtono cálido me quedaría un poquito mejor estando un pelín doradita, un pelín de nada. Y bueno, la verdad es que me parece que está fenomenal de calidad. Lo estaba oliendo antes porque me huele a algo, pero no sé a qué, y quería decíroslo. Y me he tirado un buen rato antes, pero sigo sin saber a qué huele. No sé, huele rico, pero muy suave, muy suave, muy suave, por si os sirve de algo. Y bueno, pues como os decía, tiene 20 gramos de producto y su precio es de 4,99 €. Y ya por último, el último productito es este colorete. Tengo que deciros que si os metéis en la web de Essence o habéis visto fotos, información en algún sitio, veréis que hay otro tono un poco más anaranjado, pero ese aquí en España no se ha distribuido. Así que aquí en España solo tenemos este tono, que es el 01 Wonderlust Feeling. Ahí lo tenéis. Y bueno, como os digo, es el colorete, de hecho pone Metallic Blush. Y una de las cosas más bonitas que tiene este colorete para mí es el prensado.
porque tiene el mapa mundi, me parece precioso, no sé por qué, es súper sencillo pero súper bonito. Me parece, de verdad, súper bonito el detalle. Y bueno, os leo que nos dice Essence que es un colorete en polvo de tono metálico rosado que aportará un toque fresco y radiante a tu rostro, como si hubieras pasado un día al sol en el Sáhara. Nada menos, yo creo que me voy al sol en el Sáhara y vengo color cangrejo. Pero bueno, según Essence, vas a venir con este color tan saludable. Bueno, pues también lo llevo y puesto. Es un color rosita algo apagado, frío, diría yo. Tiene un satinado como en color plata, es que no sé decirlo, pero es como si, como plateado, pero no tiene purpurinas, así que la verdad es que me ha gustado, porque me parece que es un color apagado, con lo cual no hace que el brillo resalte demasiado, pero sí da cierta jugosidad o luminosidad a la mejilla, y eso me gusta. Voy a coger un poquito más de cantidad para aquí, para el swatch de la mano, pero ya os digo que pigmenta muy bien, de verdad. Pigmenta muy, 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 muy bien. Mirad, ahí sin luz para que veáis el tono más potente. Y aquí con el reflejito que da la luz. Tened en cuenta que, claro, esto lo pongo así y no es lo mismo que en la mejilla bien difuminado, Queda mucho más bonito en la mejilla, a mi parecer, la verdad. A mi parecer, el polvo es muy, muy suave. Tiene cierta cremosidad. Es en polvo, como os decía. Pero tiene cierta cremosidad. Cuando pasas el dedo notas cremosidad, no polvo. No se levanta polvo para nada. Y de verdad que es muy bonito, así que si os gusta el color y demás, de calidad, está estupendamente. Así que yo de vosotros iría por él porque me parece una monada, de verdad que sí. Tiene 9 gramos de producto, que está estupendo también, y su precio es de 4,49 €. Hasta aquí, estas son mis compritas de la colección Adventure Awaits de Essence, esta nueva colección de la marca. Y la verdad que es que, a mi parecer, la colección está súper bien. Me parece que los productos son muy bonitos y que tienen muy buena calidad. Por supuesto, yo no sé qué tal serán los productos que no he escogido, porque ni siquiera los he visto en persona. Esta colección no la he visto en persona en ninguna perfumería cercana por ahora. Yo lo he comprado online, siempre sabéis que yo las colecciones las compro online. Y bueno, pues eso, que no sé qué tal serán, pero vamos, creo que he escogido muy bien, porque hasta los productos que escogí un poco así al tuntún han resultado ser buenos, así que estoy encantada con mis compritas, estoy encantada, de verdad que sí. Así que por mi parte, de los productos que yo he probado, todos recomendados, también dependiendo de vuestro gusto, tipo de productos que os guste utilizar. Bueno, ya sabéis que eso ya luego es bastante relativo y personal, pero bueno, por mi parte, por mi gusto, recomendados, de verdad que sí. Por supuesto, si alguno de vosotros tiene aprobado, ha toqueteado el resto de productos o incluso estos también, dejad vuestra opinión abajo porque de verdad es más que bien recibida. Siempre os lo digo, pero de verdad que es que ayudáis un montón dejando diferentes comentarios, diferentes opiniones, y si ya encima podéis dar una opinión o una valoración de un producto que yo no he podido mostraros, es la bomba, así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero vuestros comentarios en general, como siempre, que me contéis qué os ha parecido la colección, si habéis comprado algo, si lo vais a hacer, qué os ha gustado más, lo que vosotros queráis, en los comentarios me lo dejáis, y abajo en la cajita de información, como siempre, yo os dejo todos los nombres de las cositas que os he enseñado, el link a la web de Essence para que podáis ver la colección al completo, mis links a redes sociales para que podáis seguirme, y cualquier otra cosita de interés, aquí abajo la tenéis, así que como os digo siempre, no olvidéis echarle un vistacito. Y tampoco os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos nada y de dejarme vuestra valoración del vídeo para que yo sepa si os ha gustado. Un besazo enorme a todos, muchísimas gracias, pero requete muchísimas gracias por estar por aquí. Y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo. Un besazo. ¡Chao!